Hablar de Kokoro Connect es hablar de un anime que pasó algo desapercibido. De hecho, es muy poco probable que alguien te recomiende este anime, ya que no tuvo una gran popularidad, y siendo preciso, ni siquiera tuvo una buena aceptación por allá en Japón. Un anime que se estrenó en la temporada otoño del año 2012, así es, un anime que salió hace más de 10 años. Pero, ¿qué tienes de especial Kokoro Connect? ¿Por qué he decidido hacer un video de él? La verdad es que fue un anime que vi a comienzos de la pandemia, por allá en el 2020, y me gustó bastante. Y me hizo preguntarme si era posible que saliera una segunda temporada. Al principio pensé que la razón por la que no había tenido una segunda temporada era por la razón de que solo se utilizó para promocionar su novela, algo que pasaba bastante por aquellos años, y quienes tenemos ya tiempo en este mundillo conocemos muchos animes así, animes que nos han encantado pero que por desgracia nunca serán terminados de adaptar. Pero al final investigué, y me di cuenta de que esto no era así, la situación había ido, digamos, un poco más allá. Y a continuación les hablaré del anime, de qué trataba, si me pareció bueno o malo, y sobre todo si vale la pena verlo. Además les hablaré de la polémica que saboteó Kokoro Connect, y por qué ya no habrá segunda temporada. Sin más preámbulo, comencemos. El anime. Kokoro Connect es una adaptación de la novela ligera del mismo nombre, siendo su autor Sadanatsu Anda. La novela ligera estuvo en emisión de 2010 a 2013, tiene un total de 11 volúmenes, de los cuales 4 fueron adaptados a anime, los 3 volúmenes en sus 13 capítulos de anime, y el cuarto volumen se adaptó en 4 OVAs que salieron junto con el Blu-ray. Kokoro Connect nos cuenta la historia de 5 estudiantes de preparatoria que tienen un club juntos, en donde comienzan a suceder cosas extrañas, como por ejemplo cambiar de cuerpo entre ellos mismos. La obra comienza a tocar temas cada vez más profundos, pues gracias a las experiencias sobrenaturales que surgen a lo largo de la serie, los personajes empiezan a entender cada vez más entre ellos mismos, enfrentan sus miedos y sus traumas, así como presentarse vínculos amorosos. Y aunque de buenas a primeras los personajes parecen ser típicos clichés, lo cierto es que cada vez se van desarrollando y dando un trasfondo que hace que te identifiques con ellos. De hecho, yo llegué a sentirme algo identificado con alguno que otro personaje. Kokoro Connect tiene ciertas similitudes con algunos animes, como lo son Haruhi Suzumiya, Hyouka, Oregairu. De hecho, curiosamente estos animes salieron o eran bastante famosos por aquellos años, siendo todas estas obras adaptaciones de novelas ligeras. El anime cuenta con 2 openings y 3 endings, un número bastante raro para un anime de 3 episodios. Sin embargo, son bastante agradables. El anime en ningún momento baja su ritmo, de hecho me atrevo a decir que las OVAs que salieron incluso me resultaron mejores que el anime. Kokoro Connect es un gran anime, y puedo decir que Cyberlink, el estudio detrás de esta adaptación, hizo muy buen trabajo en todo. Diseño de personajes, animación, una buena ambientación en momentos serios. Pareciera que Kokoro Connect lo tenía todo para triunfar, y es un anime que dejaría cierta huella, pero digamos que no tuvo buena suerte. De hecho, tuvo muy mala suerte. La polémica. Corría el año 2012 y un seiyuu principiante pasaría una gran desgracia en su vida artística, Ichiki Mitsuhiro, un seiyuu que fue solicitado para una audición de un personaje original del anime de Kokoro Connect, en donde se encontraban otros seiyuus audicionando para dicho personaje. Al ser el turno de Ichiki, se dice que le pidieron que hiciera sonidos raros, que dijera frases algo tontas, que elevara y bajara la voz. Digamos que fue una audición un tanto incómoda y extraña, pero digamos que parecía ser que el papel era suyo. Ichiki fue invitado cordialmente al preestreno de Kokoro Connect, en donde se presentaría un video. Takahiro Yamanaka, en aquel entonces productor de la discografía de King Records, se encargó de desvelar que él fue el director de la orquesta de una cámara oculta de hace unos meses entrar en una audición falsa para elegir al actor de doblaje que interpretaría a un supuesto personaje original del anime, que no aparecía en las novelas ligeras originales. El video fue presentado y se podía ver al pobre Ichiki audicionando. Las risas, las burlas salieron a relucir. Todos se burlaban del pobre Ichiki. Incluso la seiyuu Hisako Kenemoto, quien interpretaba un personaje principal de Kokoro Connect, riéndose de Ichiki, repetía una y otra vez que por eso no había conseguido el papel de esta supuesta audición. Se contrataron actores para hacerse pasar por seiyuus en esta audición falsa. Se diseñó un personaje original para convencer a Ichiki de hacer esta audición, e incluso lo recomendó Cyberlink. El video fue transmitido en vivo,
y por si fuera poco, fue narrado por Terashima Takuma, un seiyuu que supuestamente era amigo de Ichiki, donde narraba a detalle todo lo que pasaba en el video y todavía se burlaban de la carrera de Ichiki. Ichiki fue obligado a tomar el trabajo de hacer publicidad a la serie, porque si no lo hacía, sería llevado a concursar en Batsu Game. Digamos que un Batsu Game consiste en hacer o experimentar algo desagradable. El ganador disfruta del hecho de que no tiene que experimentar el castigo, y que está obligando al perdedor a hacerlo. Sin embargo, a pesar de que él aceptó el trabajo, Ichiki igualmente fue obligado a participar en este Batsu Game, en donde terminó siendo la burla de todos, de nuevo. Ichiki apareció en el programa de radio de Sugita Tomokazu, para confesar lo mal que la pasó en aquel entonces, a lo que Tomokazu salió a su defensa diciendo que si él hubiera estado allí, en palabras textuales dijo, les habría partido la cara a todos. Honestamente me sorprende que este seiyuu, que es bastante reconocido por los personajes de anime que ha hecho, tenga un programa de radio, la verdad es que no lo sabía. Además, en otro programa de radio de otra famosa seiyuu y cantante, como es Asami Mai, esta le mostró su simpatía al recordar que, en su juventud, a ella también le hacían estas cosas. Pero esto no se quedaría aquí. Los fanáticos quisieron hacer algo al respecto por la injusticia que había pasado Ichiki. Así que crearon la campaña Ijimi Connect, por su traducción Bullying Connect, para sabotear la adaptación animada de Kokoro Connect, y muchos de ellos cancelaron sus reservas de los DVD de la serie, pasando estas de 5.000 unidades a 1.000 unidades. De hecho, se dice que Kokoro Connect era un anime muy esperado en aquellos entonces, y no es para menos, 5.000 unidades de reserva son muchas a mi parecer. De hecho, hay animes en nuestra actualidad que no alcanzan esos números ni ya después de haber finalizado su adaptación de emisión. Además, sospechosamente el programa de radio de la serie Kokoro Connect, que como detalle algunos animes tenían un programa de radio por aquellos años, no sé qué tan seguido pase por ahora, en la actualidad creo que no es tan común, fue cancelado de forma oficial debido a ciertas circunstancias, en palabras textuales. Y de hecho esto no termina aquí, Eric Itamura, una cantante y seiyuu famosa, también se vio envuelta en todo esto, pues se reveló que sostiene una relación amorosa con Takahiro Yamanaka, quien recordemos fue el causante de todo esto. Se dice que el artista, Eric Itamura, recibió en su cuenta de Twitter la mención de unas fotografías algo polémicas de miembros viriles de dudosa procedencia, en donde se cree que los fanáticos que están detrás de la campaña de Ijimi Connect pudieron haber hecho este polémico suceso, pero también se tiene en la mira a 2chan y a 4chan, quien se cree que intentaban sabotear Kokoro Connect. La cuenta de Twitter de Eric Itamura fue cerrada de forma temporal como respuesta a esta polémica. Y si se preguntaban qué sucedió con Ichiki, la verdad es que ha seguido activo. Parece ser que participó en un anime en el 2022 como personaje secundario. Y digamos que todo esto solo quedó en un mal sabor de boca. De hecho, no es posible ver el video de la audición falsa actualmente. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Se merecía Ichiki todo lo que le pasó? ¿Qué hay de Kokoro Connect? Perdió su oportunidad de haber sido un mejor anime, con muchas más ventas, y su autor, otra víctima de todo este incidente. Y bueno amigos, esto ha sido todo, por el momento. Antes de despedirme quiero darle las gracias por la gran aceptación que tuvo el video de Bleach. Espero que este también tenga una buena aceptación. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Compartan a sus amigos este video. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.